Hoy te presentamos Hasta aquí llegaste, Franklin. Seguimos a paso firme en la serie y el día de hoy nos vamos a enfrentar a un tremendo crack que tiene un equipazo, casi 4000 de valoración. El nombre es Riva Palacio, ahí me dice por el nombre del equipo. Ahí está un pedazo de crack que tiene este tremendo equipo. Yo no sé qué vaya a pasar en este partido, pero a ver si me corta la racha de 5 partidos invictos que llevo, o 6 con el empate si lo contamos, ¿no? Pero llevamos una gran ventaja en esta serie, así es que vamos a ver. O tiene a Gullit, Ronaldinho, CR7, Messi, pues que no lo sé, chicos. Ya les digo que va a ser un partidazo, así es que vamos a ver cómo nos va con este crack. A ver si me quita el invicto. ¡Arrancamos, chicos! ¡Vamos! ¿Tiene a Gullit? Yo también tengo a Gullit. ¡Oh, este crack juega! ¡Venga! ¡Pero! ¡Venga, equipo! ¿Pero qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando acá? ¡Venga! ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! Arrancamos tenso, chicos. Tengo que soltar los nervios. Vamos. A ver, vamos. Ter Stegen, ¿a quién le vas a dar? Venga, parado, Otamendi. Pero es que qué errores hago, chicos. Ya me empiezo a rayar. ¡Pero qué errores hago ahí! Pero pasa, Gullit. Es que no pasa, chicos. ¿Qué hago yo? Vamos, Franklin. Ya, basta. Los nervios afuera. Está bien que tenga un equipo casi el doble que tú, pero... A ver. ¿Vamos? ¡Vamos! No se necesita equipazo, se necesita... ¡Manos, chicos! ¡Vamos, alá! Ahí está la celebración. Yo también beso ahí la mesa. Que mucho golpe le meto, chicos, pero vamos. Estos partidos tenemos que ganarlo, 1-1. Arrancamos, vamos a darle. Es que Franklin, los nervios tienes que dejarlo. Gullit contra Gullit. Bien, gana mi Gullit. ¿Para qué te traje, Gullit? Vamos, yo sé que él también tiene nervios. Él también está con los nervios, chicos. Es que tiene un equipazo, pero tranquilo, nosotros vamos a jugar al toque. Vamos, Salah. Vamos, papá, vamos. ¿Cómo te quita Alexandro? Delante, a ver. Se viene. ¡Oh, yo lo vi adentro, chicos! ¡Qué pedazo de disparo ahí! Pero, es que chicos, hay momentos en donde siento un lag, pero lamentable. No, yo sé qué va a ser. Sí, papá, sí. Esa ya la conozco, crack. Ya me la hiciste una vez, dos veces no me la vas a hacer. Esa falta. Esa es falta, árbitro. Tampoco esperes a que le saque los pies, ¿no? Falta de Cruyff encima. Vamos, Franklin, vamos. Mira, y Piqué va a cobrar la falta. Y Piqué es un lamentable. Y ahora... Es que Piqué, ¿por qué le doy ahí? Regresa, Piqué. ¡No! Al centro. ¡Venga! Es que no lo vio, no lo quería pasar. Porque esa era, la verdad que esa era cantada que le dé al centro. Vamos, arriba. ¡Cántalo! ¡Ay! El arquero, chicos. ¿Quién fue ese arquero? Parecía Viatti, ¿quién fue? Pero qué pedazo de... ¡Ay, chicos! ¿Quién fue el arquero? No, es que es imposible. Si le voy a dar por encima, es imposible que gane. Pero vaya partidito, chicos. Vamos, Franklin. Tienes que sacarla de acá, como sea. ¿Otro tiro de esquina o qué pasó, chicos? No lo sé. Esto ya está tenso, la verdad. Otro tiro de esquina. Se viene. La tercera es la vencida. A ver, ¿qué va a pasar? ¡Salimos! ¡Salimos, Sané! ¡Pero acábalo, árbitro! ¿Hasta cuándo vas a dejar jugar, papá? Es que no...
¿Que hasta cuándo va a dejar jugar el árbitro, chicos? Medio tiempo, qué partido más parejo, la verdad. Qué partido más parejo. Arrancamos con el segundo tiempo, venga, vamos. Ahora sí vamos a darle, chicos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Golazo ahí, 2-1, chicos. Es que por errores, la verdad, pero ojo con la jugada ahí, con la recuperación. Pero es que el pase de Gulli, chicos, tremendo, la verdad. Vamos, 2-1. Vamos a darle. Se viene el empate. Ay, 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 ay. Venga. Ahora la contra, dale, Gulli. Es que mi Gulli con los pases. Ay, sí pasaba. Párate. Vamos, Franklin, vamos, se puede. Este partido lo podemos ganar. Esos pases, chicos. Y mi defensa se queda tonta. Y mi Piqué se queda tonto. ¡Venga! ¡Venga ahí! ¡Bien, defensa! Dalglish, cuidado. ¡Vamos, Piqué! ¡Paradito! ¡Grande, mi Piqué! ¡Ay, Piqué! ¿Para qué te traje? ¿Por qué saliste ahí, papá? ¡Arquero! ¡Chicos, no hay respiro en este partido! ¡No hay respiro, chicos! ¡No hay tiempo para el respiro! Y yo me equivoco. Y se viene el gol. ¡Prepárese! Es que si no es porque él también es un poco lamentable en los pases, se venía, chicos. Pero dale bien, papá. Tranquilo, Piqué. Pero ¿cómo te ganas en cabeza, Piqué? Pero Piquecito. Por favor, aguanta. No, no aguantes nada. Nos empatan, chicos, nos empatan, la verdad. Qué lamentable, cómo nos empatan ahí. Es que mal, chicos. Cuando tú sacas a tu defensa lo alocado, ya sabes qué puede pasar, la verdad. Vamos, equipo. Vamos. Es que mi Zanetti es defensor, chicos. Mi Zanetti es lateral encima. Que ya les decía yo, chicos. Ya les decía yo que... ¡Venga! Si no es porque él no se dio cuenta, lo tenía, chicos. ¿Pero a quién le das, Gullit? ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Gullit? ¿Por qué mis defensores son así, chicos? No lo entiendo. Vamos, equipo. ¿Y quién te dice si la ganamos en la última? ¡Pero Gullit! Es que me cabrea, chicos. Ya me cabreó. ¡Pero muévete!